¿Qué tal amigos de Red Formel? ¿Cómo están? Hoy ha sido una sorpresa, exacto, lo ha subido Carloncho y también he revisado en el Twitter de Tetsu, que viene a ser el Tetsu Championship Epic of Romance. Ha sido realizado el 23, un día antes de Navidad, y han salido el top 32, que lo van a poder ver en Carloncho y también en Ready for Duel. Y en este caso, Paul Miyashima, que se encarga de Carloncho, que le mando un saludo, se ha dado el trabajo de hacer todo el gráfico. Y vamos a comenzar con la gran sorpresa que vemos en Tetsu. 16% de Salaman Grid. Este es un baquetazo, así, plap, a lo que viene a ser el meta. Y como pongo en el título del video, parece que el Salaman Grid va a ser meta. Y está que se juega bastante. Luego tenemos al Thunder Dragon, que queda de la temporada anterior y creo que fue el último que salió. Subterror, que a mí me sorprende bastante, que ha elevado en OCG. Acá todavía no llega el Gurú. Con el Gurú tal vez tendríamos sorpresa. Pendulum Magician, que sigue siendo uno de los más fuertes. Y eso que tiene casi todo limitado a uno. Yo creo que es ya momento que Konami comience a banearle cartas en el caso de OCG. Y de ahí viene una variedad de lo que podríamos decir randoms, o sea, de diferentes decks y que van combinados de por sí. Si quieren verlos, lo pueden ver exactamente en Carloncho y también en Ready for Duel. Hay que acotar esto, parece que el Salaman Grid va a ser un meta en OCG o está dominando, pues tiene la facilidad, exacto, de convocar rápidamente y de mandarte un counter al cementerio, y lo que le da un buen apertura de primer turno. A su vez, los combos son con una sola carta, y esto hace que el deck sea bastante fácil de jugar, pues si bajas un Salaman Grid comienza a salir casi todo el combo, o si puedes bajar un Taketombor, te da también la facilidad de hacer varias jugadas. El Salaman Grid está muy llamativo y es algo que muchos estaban pidiendo de vuelta, pues que es un meta de cajita, así le decimos acá. Quiero comenzar primero analizando el deck que ha ganado allá en este campeonato, y ha sido un Kaiju Luna. Y este es bastante Kaiju Luna Magnite. Es bien sorprendente porque quiero destacar una carta en particular. Es este nuevo pot. Este pot que te remueve monstruos del extra deck, o sea, que te remueve cartas al azar y que te hace robar más 2, se ha vuelto muy popular en OCG, tanto en Subterror como también en este Kaiju Luna y algún otro deck que sea casco. ¿Qué significa casco? De estos los que se defienden, que dejan bastante back. Y el hecho es que tú no vas a necesitar en esos decks mucho la jugabilidad de extra deck, así que sacrificar 6 cartas por el robo de 2 es bastante bueno, y que te va a permitir darte un más 1, una carta más de back, protegerte un poco más o tener un out frente a alguna jugada de tu oponente. Cosas a destacar en este deck: Hand Traps, que no es la novedad, pero vemos disminución de Hand Traps porque no vemos casi todas, aunque tenemos a Vele, bueno, digo no casi todas, están casi. Y algo que destacar acá es el Pot of Desires, y otra de las cosas, en Main Deck tenemos al Surfista y el Pankratos, que se vuelve una carta muy buena de Side Deck, muy buena de Main Deck, y que puede sacar disyuntivas, como te puede sacar de algún problema, como exactamente podría ser un bug, no podría ser una carta que también te moleste, un monstruo muy grande. Y esto hace que se vuelva bastante jugable. A mi parecer es uno de los pocos decks que aprovecha esto, pues todo es para ir segundo junto con los Magnite y exactamente con los Kaijus. Esto va a hacer que bajes bastante rápido los Magnite y tengas bastante jugabilidad. Cosas a destacar son las dos Super Poles en el side deck y el Can Only Be One. We Can Only Be One, que también es muy, pero muy buena. Tengo seca también, ¿eh? Interesante. Y vayamos ya con el Salaman Grid, que es por esto que estamos haciendo el video. Pues sí, parece ser que el Salaman Grid destaca en este torneo y se vuelve casi uno de los decks a pensar meta. Cosas a destacar del Salaman Grid. Es su counter, se los digo así. Su counter es mucho para cualquier deck poder comenzar con una carta que te permita negar cualquier cosa. Y esto se da bastante fácil porque hay también un Salaman Grid que te permite botar una trampa de cementerio. Hay otro que te agrega. El caballito, este nuevo Lexit, también es como un invoker de los Salaman Grid que te permite traer. Y a la vez también lo que viene a ser los links de los Salaman Grid, el que tenemos actualmente, el Rare de Soul Fusion, que va y que les digo que vayan consiguiendo, te permite de hecho hacer OTKs, porque te da la ventaja de poder jugar al OTK. Y esto, o sea, te da la ventaja de OTKearlo a tu oponente, de sacarte de un out
muy molestoso. Y esto va a ser una de las cosas que también les guste a los jugadores de que van a jugar Salaman Grit, donde me voy a incluir. Y también podríamos decir que los links que van a salir exacto en el structure van a ayudar bastante. El sidekick es muy común, miren. Veilers, que he visto que algunos lo llevan en main, no solamente la Vele, pero la Vele va más que todo para detener a directamente el Thunder Dragon. Lo que sí me parece muy sorprendente es dejar de ver al Sky Striker. Parece que la limitación de Kagari ha sido lo más fuerte que le ha podido tocar y que de verdad lo deja sin consistencia. Igual lleves cualquier renacedor para la Kagari y lo deja inconsistente ya al deck, pues ya no tienes la forma de hacerte los más uno, los pluses. Este deck está bastante consistente de Salaman Grit y parece ser que se avecina un nuevo metagame. Así que parece que las cajitas regresan. Algo que quiero acotar y lo voy a poner ahorita es exactamente, muchos me han estado preguntando: Juanjo, ¿es Salaman Grit en Japón trae el booster? Tú has hecho un video donde dice del booster, ¿sí? Y por ahí alguien me mandó el link de dónde estaba el producto de exactamente el Salaman Grit, o sea, de los Soul Burner. Y como podemos ver, estoy dejando en la imagen y tal vez deje también en el de la descripción, podemos notar que en la parte de abajo dice Structure Deck Soul Burner, contiene 40 cartas de main más 6 cartas de extra deck, por un total de 46 cartas. Acá quiero acotar porque el Structure de por sí solo te traía uno y los demás eran los pluses que te venían en el sobre. Y algo más para decir: 4 super rares, que lo normal son 2, creo 2 o 3, y 3 ultra rares. Esto no se da mucho en los structure, creo que de 3 ultra rares son 2 nada más la que trae normalmente los structures, y este en este caso está trayendo 3 ultra rares, 4 super rares, no, y bueno, la guía y el mat. Esto lo quiero decir porque muchos están dudando que si es que llega o no llega. Para mí creo que viene casi todo el extra deck, no creo que van a dejar un structure que puede traer mucha alegría para jugadores casuales y que te apertura para que Konami diga: ¿sabes qué? Te vamos a dar un deck que con un estructurado te da compatibilidad, que te da forma de competir, o sea, puedes competir contra un deck fuerte. Y esto ya lo ha pasado también el Monarca, el Dino, que podríamos decir era fuerte, pero no tan fuerte en el TCG, pero igual se llevó el mundial. Y esto es una muy buena jugada y un buen vaticinio de que posiblemente el Structure sea uno de los productos más pedidos. Y que yo creo puede ser que sí pueda traer la Ash, que sería muy buena jugada de Konami para que no solo el jugador competitivo tenga la posibilidad de jugar, sino cualquiera. Y en el caso de un deck que me ha sorprendido bastante, que también está, es el Subterro. Este deck es muy, pero muy control. Como van a ver, es full hand traps, full de back. Y solamente uno que lleva en total 8 bichos subterror. ¿Por qué? El gurú es muy fuerte. Pone boca abajo, puede jugar en torno a él. Junto también con la hand trap que ellos tienen, que niega casi todo. Y acá a destacar es el nuevo pot. Sí, este nuevo pot que te permite jugar en torno a tu extra deck 0. Como van a ver, el extra deck exacto de Subterror lleva todos los targets posibles porque lleva super polisimilización en el main. Y también no le importa removerlos porque va a ser la forma en que se haga el más 2, o sea, el más 1, para poder sacar muchos beneficios. ¿Por qué dices más 2 y más 1 después? Más 1 es, porque me equivoco al decir más 2, porque te cuesta una carta el pot, recuperas esa carta y robas una más. Y esta es sin dañar tu consistencia que tú tengas en el deck o la jugabilidad que puedas hacer. Y como van a notar, tiene muy buen back. O sea, si va primero, te va a abrir con mucho back. Un monstruo que te va a poder poner como acá abajo, que le va a poder agregar, que le va a poder hacer cosas. Y de paso, hand traps para poder detener. ¿Para qué es también el Duality? Para que puedas robar cualquiera de los subterror o cualquier hand trap que tú vas a poder jugar. Es muy bueno el extra deck que está a 2 casi todo, está llegando casi todo a 2, para poder jugar junto con este pot. Y de ahí en el side de cosas relevantes, el Compulsory Device Evacuation, que me parece muy buena jugada, y los inspectores que yo he visto también en main. Si tú tienes un terror, yo pienso que ya es el momento que Papá Konami lo suelte para el TCG.
Pero, como lo dije en el video, el Salaman Grid parece que se avecina como meta. Hay que recordar también que en TCG tenemos a los Dangers y posiblemente otro arquetipo exclusivo que ya salga en una siguiente expansión. Hay que ver cómo se comporta el meta acá en TCG, pero de momento el Salaman Grid está con un panorama muy fuerte. ¿Qué opiniones tienes tú? Y déjalos en los comentarios, suscríbete, comparte y dale like. Hasta la próxima.